El calentamiento global, por otra parte, es el otro gran desafío de este tiempo. México presentó a finales de 2020 su contribución determinada a nivel nacional actualizada, reiterando su apoyo al Acuerdo de París, así como su interés en trabajar en colaboración con la comunidad internacional. La contribución de México no solo tiene compromisos de mitigación, también tiene un fuerte componente de adaptación. Por ello, las medidas de adaptación mexicana incluyen soluciones basadas en la naturaleza y enfoques de adaptación basados en los ecosistemas. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, hasta ahora se han sembrado 700 millones de árboles. Respecto a la reforma del Consejo de Seguridad, México continuará siendo un actor constructivo a fin de que este órgano sea más representativo, democrático, transparente y eficiente. Esperamos que el Consejo pueda tomar medidas para que haya un control más estricto de las armas pequeñas y ligeras. La CELAC ha dado muestras de su pertinencia para definir cursos de acción conjuntos. Es una plataforma que permite ampliar la voz de América Latina y el Caribe en los foros multilaterales. México expresa su beneplácito por el inicio del proceso de negociación y diálogo entre el gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela. En ese tenor, y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. Hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales, a la banca internacional, al sector privado y a todos los actores relevantes en la materia a impulsar medidas que prevengan que nuestros países incurran en niveles de deuda insostenibles. Nos hemos comprometido con los objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre Refugiados. La política exterior feminista adoptada por mi país en 2020 se encuentra en línea con nuestro objetivo de promover una sociedad más equitativa, justa e igualitaria. La paz es posible solo si las mujeres y niñas participan activamente.